rock and roll music in here. La calle desierta, no hay nadie en la calle. Todo está oscuro, no hay quien vigile. Es el momento que él esperaba. La chica está sola, no hay nadie que mire. Lo que él no sabía es que ella quería que él se le acerque. Está preparada. Él cruza la calle para cansarla. Ella coge su arma, voltea y dispara. Calle desierta, no hay nadie en la calle. Todo está oscuro, no hay quien vigile. No es el momento que ella esperaba. Por fin su venganza está consumada. Masculino y que fue reportado el día de hoy. Justicepo fue encontrado muerto, víctima de un disparo directo al pecho. La sospechosa huyó, su paradero es desconocido. La calle desierta, la calle desierta. Una vida termina, un amor que se apaga. Try again.
la calle desierta. No hay nadie en la calle, todo está oscuro, no hay quien vigile. Es el momento que él esperaba. La chica está sola, no hay nadie que mire. Lo que él no sabía es que ella quería que él se le acerque, está preparada. Él cruza la calle para cansarla. Ella coge su arma, voltea y dispara. Calle desierta, no hay nadie en la calle, todo está oscuro, no hay quien vigile. No es el momento que ella esperaba, por fin su venganza está consumada. Masculino fue reportado el día de hoy. Justin Tempo fue encontrado muerto víctima de un disparo directo al pecho. La sospechosa huyó y su paradero es desconocido. La calle desierta, la calle desierta. Una vida termina, un amor que se apaga. La calle desierta fue la penúltima canción que grabamos con Éxodo en 1985, ¿no? Y estaba Juan Enrique con Amadeo y entre los dos salió el bajo este espectacular del comienzo de la canción, que además... Esta canción nació en base al groove del bajo que lo puso el Loco Rodríguez. Llegó con esta idea, la parte que es tan 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 tan. Tan 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 tan. Creo que sobre ese groove inicial se construyó toda la canción y todos fuimos aportando, cada uno con su instrumento, de una forma muy, muy empírica, muy de adolescente, ¿no? Los genios compositores en el grupo Éxodo eran Amadeo y Juan Enrique, y ellos son los que compusieron la canción. La letra original tuvo su momento, una época pues violenta, una época difícil. Entonces, con el Gordo decidimos cambiarla. No tengo la menor idea. No me acuerdo muy bien cómo era antes. Estuvimos modificando la letra, pero cada quien igual pone su parte del rompecabezas, se comienza a armar. Pero después Dante nos comenta, el video tiene varias lecturas, ¿no? Se puede leer de diferentes maneras. Y sí, en estas épocas de reivindicación de los derechos de género, cae muy bien, ¿no? No hay una intención de parte nuestra de mandar algún mensaje, de tema social, ¿no? Eso no existe. Por más que Dante se lo invente y diga que sí. Pero después Dante nos comenta. Por más que Dante se lo invente. Pero después Dante nos comenta. No hay eso, o sea, que tranquilos. Bueno, después de muchos años nos volvimos a juntar. Siempre quedaron muchos temas pendientes. Estaban solamente en cassettes, en maquetas. Por un tema super feeling de volver a grabar todo lo que ya habíamos tenido, todos los temas propios que tenía Éxodo. Y con la gente del grupo nos dejamos de ver un buen tiempo. Fue allá por el año 2009 cuando nos reencontramos. Con la idea de volver a hacer las canciones que habíamos hecho en el 84, 85 en el colegio. Hace un par de años que comenzamos a retomar la idea de grabar las canciones. Nos dimos cuenta que tenían bastante potencial, ¿no? Por ejemplo, la calle desierta se replanteó manteniendo este groove inicial del bajo.
tan 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 y muchas ganas de darle la forma final a la canción, ¿no? Grabar después de 35 años fue toda una aventura. Para mí una aventura nueva porque yo no había grabado en estudio, pero fue divertido, fue un vacilón. Fue divertido porque todos somos amigos, porque nos conocemos mucho tiempo, porque hay mucha confianza. Grabar la canción después de 35 años realmente fue una gran ilusión de hacer música, enviar buenos mensajes, hacer buena vibra y sobre todo estar juntos, ¿no? Con mucha nostalgia, ¿no? Esto surgió como un grupo de amigos en el colegio que yo creo que perduró y 35 años después nos vemos acá grabando la canción y tratando de mantener la misma esencia. Cuando se junta Éxodo hace 10 años fue para grabar los temas originales de Éxodo. Estuvimos 10 años tocando covers. Finalmente se dio la oportunidad en el 2018 y grabamos 5 temas. Esta semana hemos empezado a grabar 34 años después. Y lo más alucinante, ha empezado el mundial 36 años después. La experiencia de grabarlos fue súper bacán porque tuvimos que ir a buscar pues a Panchito. A Panchito no lo veíamos desde el año 85. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en la reunión de Éxodo después de muchos años. Mi primer grupo de rock. De música en general, estamos contentos acá con la gente, vamos a ver qué pasa. Carlitos Lama era como que nuestro manager, ¿no? El que siempre estaba ahí con nosotros, nos llevaba un cantante, nos llevaba otro, nos llevaba un guitarrista. No, si ¿en qué garaje, ¿en qué garaje era el que tocábamos? ¿En qué garaje tocábamos? ¿Casa de quién? ¿De Loco? ¿En tu casa? No, ¿en tu casa? No. A Roberto Rojas, Rogelio había tocado guitarra con nosotros, nunca más nos habíamos vuelto a juntar, lo llevamos para que sea parte importante de las grabaciones. Juan Enrique, acá te estamos esperando. ¿Cuándo vienes? Pero dile, no sé si te va a reconocer, weón, ¿quién eres? Ah, no, pues estoy igualito, supuestamente. Ah, sí, estás igualito. Bueno, lo único que no pudimos pues es encontrar o hacerlo partícipe a Juan Enrique, que está desaparecido por España en algún lado y bueno, espero que lo podamos encontrar. La verdad que fue una experiencia entrañable, ¿no? De lo mejor que nos ha tocado vivir en estas épocas, ¿no? Bueno, para mí eso es todo un misterio porque supuestamente yo le iba a cantar, pero a la final le avisaron a José Antonio, no sé por qué, pero ya eso es un tema de producción de grupo, ¿no? Pero igual me queda la espina clavada de por qué le avisaron a José Antonio y no a mí, pero... Sí, claro. ¿Y por qué la canté ahora? Que lo diga el público. Yo creo que lo hubiera hecho mejor. Que lo diga el público. Yo creo que lo hubiera hecho mejor. Sí, pues yo creo que Panchito debe estar un poco golpeado por no haberlo seleccionado, porque además él fue el cantante original. Pero ahora la voz del Gordo un poquito más grave, va pues con esta onda oscura, negra, media... Yo creo que lo hubiera hecho mejor. Espero más bien salir en alguna producción siguiente que hagan de videos en alguna de las canciones que, en las cuales yo haya participado. Yo creo que lo hubiera hecho mejor. Bueno, son las de chamba, pero que todas las noches servían de alguna manera para llevar mejor esta situación de pandemia, ¿no? Que si no haces algo, te puedes bloquear, ¿no? El héroe de mierda. Carajo. No hay nadie en la calle, todo está oscuro, no hay quien vigile, es que ella quería estar... ¡Carajo! La calle es desierta, no hay nadie en la calle, no.
nota. La misma nota. Pero es que es jodido, pero. Claro. Suena. Suena. ¡Ah! No, falta algo, pero. Un nuevo caso de masculinicidio fue reportado el día de hoy. Acción. Ríete. What is this crazy rock and roll music? Se cae. Media hora estoy esperando. Dale. Una hora. Ya. En la cara. Es el momento. Muévete un poco. El cuello, man. No, despacio. Te empañamos. No importa. Tu mano, llévatela a la boca. Llévate tu mano a la boca. Tu dedo así. ¿Cómo? No, es que no te puedo ver. No te puedo ver por lentes. Llévate la boca. ¿Puedes? Sí, sí, estoy filmando. ¿Estás filmando? Sí, tú lo cortas después. ¿Se ve el pedal? Sí, sí, se ve el pedal. ¿Se ve cómo se mueve? Sí. Ya. Yeah. Au. Camina, chibola. Persíguelo, Aitán. We'll be right back.